Vamos a jugar. Una vez más. Nivel 43. A ver si vuelvo a llegar hasta aquí. Voy a cogerme este, que es el mejor. Empezamos. Vale, empezamos bien. Daño infligido más 15, daño recibido menos 15, velocidad a la 15 y no puedo saltar, a ver. Sacrificamos salto para ser más fuerte, más rápido y tener mejor defensa. Pues ni tan mal. Total, el salto nunca lo uso. Esto que era. Bueno. Bien, le agregamos aquí el tóxico de lujo. Va a llevar el palo. Bueno, el palo no, la tubería. Siempre me equivoco, esto es una tubería. Que me ha dado. Oh, el de fuego, qué bien. Vale, ya viene aquí el primer jefe. Cada cuatro niveles viene un boss y cada vez se hacen más fuertes. Este es el Freddy Mercury. No me acuerdo quién me lo dijo. Algunos ni sabéis de quién es ese tío. Seguro que no tenéis ni puta idea de quién es ese tío, macho. Pues era un cantante británico que se murió de sida. Era mariposa. Cuando haces esas mierdas, las tienes que saltar.
jugada con el palo por el culo, como te gustaba. A tomar, ahora. Lo me ha jodido bien. Vale, a ver. Este es buenísimo, no lo tengo. Pero me voy a ir a por el dinero. Porque el dinero hace mucho. A más puntos conseguidos más rápido, más estrellas. Las estrellas vienen de puta madre. Cuando pasas ya sobre el nivel 20, es una pasada lo que ayuda la magia gorda con este tío. ¿Dónde ibas? Venga, ala, mira, me dio la gorda. Gorda tenías que ser, coño. Te voy a dar tito. Venga, venga, gorda. Se ha muerto la asquerosa. Toma. ¿Dónde ibas, hijo mío? ¡Buah! ¡Qué pasada lo que quitas! Es que es una pasada. Y eso que el tío de momento no lo tengo mejorado. No lo tengo mejorado. No tengo todavía habilidades ni potenciadores de más fuerza. Es que es una pasada lo que quita este tío. Ya está. Toma por culo. A ver, esto... Vamos a hacer la habilidad de correr más. Me voy a llevar las... No sé cómo se llama exactamente, estas que son del suelo. De la plantación o algo así, pues sí. No, se la ha comido, qué buena. Ahora por el palo. Mira, lo ha quitado. ¿Sabes? Va, y me da otra vez. En aquí. Ah, me la quita, hijo de puta. Bueno. Pero enemigos te cuidan 8% de daño. Es que este... Lo voy a coger. Pero bueno. Mierda, no me salió para huir. Te da muy poco de salud cuando golpeas a los enemigos. ¿Esto qué coño es? Voy a cogerme esto otra vez. Nivel 2. Y esto me lo voy a guardar. Mira qué bien que viene un enemigo. O sea, un jefe final. Que me faltaba mucho. ¡Buah! Lo que le han quitado. ¡Ah, tío, me da! ¡Qué asco! ¡Mierda, mierda! Esto que me da rabia, tío. Siempre te cogen las cosas que les lanzas. 3 estrellas, más dinero, va a coger más dinero esta vez. No iba nada de estas. Mm-hmm.
Power slide. Power slide. Yeah. Power slide. Power slide. Power slide. Yeah. Power slide. Power slide. Ah, toma por culo a todos. Me ha jodido, pero bien. Asco de tío. Ahí, ahí. Más fuerte. Un 10% más fuerte. Nivel 10. Y todavía no me ha salido el compañero. Joder, tío. Ya tuvo que morir, qué pena. Pesadico este, Me he jodido yo solo. Nada. Allá esto, por si acaso. Lo voy a guardar aquí en esta esquinica, a ver si no me lo coge nadie. Qué buena me ha salido, ¿eh? Daño infligido más 20 cuando tu salud está al máximo. Voy a cogérmelo este. No es que la vaya a tener siempre la salud a tope, pero ahora mismo la tengo a tope. Es un 20% más. Que sumado al 10% más de fuerza y sumado a esta lanza dorada que dura la hostia y encima quita la de Dios, el jefe final este me va a dar un suspiro. La Blaze. Dos encima, dos. Venga, venga, chochetes. No, que me ha ayudado. Y encima da más fuerza. De un 10 a un 20% más de daño. Madre mía. Dinero, dinero, dinero. Ahora ya lo que necesito es... A ver, tengo...
A ver, el tóxico, el de fuego, me falta el ¿cómo se llama este? El del. El eléctrico. Me faltaría defensa. Y me faltaría sobre todo un compañero. Un compañero me iba a venir de lujo. Porque, como he dicho muchas veces en otros directos, cuando tienes un compañero, la máquina se preocupa más en intentar eliminar lo antes posible a tu compañero que a ti. Por lo cual, la máquina se queda totalmente distraída. Joder, con sus puñitos de mierda, ¿eh? Oh, es que mira lo que chupas ya de vida, ¿eh? Una pasada. Bueno, este no viene ni tan mal tampoco. El eléctrico este de las armas. Es que claro, es que hay muchos potenciadores. Tienes el eléctrico cuando haces esto, la segada, con el tóxico sumado con el fuego. Y luego también pues tienes lo mismo, los otros tres, pero con las armas. O sea que... viene de lujo. ¿Dónde van a estar? Mira lo que venía por ahí. ¡Ah, me la ha dado! Que vengan, que vengan. Con la espada de Cloud. Tío, venga, hombre. Odio esto. Ahora ya los intoxicamos. Entonces tengo el del fuego, el del eléctrico y el del tóxico. De cuando utilizo las armas. Tanto si les doy con ellas como si las lanzo. O sea que ni tan mal. Joder, tío, que... ¡Qué asco, tío! ¡Va a coger, cabrón! ¡Mira lo que me quita! ¡Mira! ¡Qué cosco, tío! ¿Qué te tengo?
Poder fuegos, ataques. Bueno, un 200% no está mal. Ya de enemigo otra vez, jefes. Cada vez se complica más la cosa. Joder, el Alex este, digo, el Axel. Es que abusan de las especiales. Joder, tío, de verdad, ¿eh? En fin... Madre mía, qué cojo. Es que no, esto no... Esto no. ¿Otra vez? La tía llamando. Joder, macho. Es que lo coge, tío. Es que les lanzas cualquier cosa. No te basta con tener vida infinita. O sea... Energía infinita, que encima me tienes que hacer esto. Bueno, esta me parece que no lo coge. No, esta no, esta se la come. Y me como yo la trampa. ¡Qué huevos! Pero qué cerda, tío. Es una cerda máquina, tío. Joder, macho, de verdad, ¿eh? Y sin compañero, que me siguen dar. ¿Este detenía, eh? Sí lo detenía, ¿no? Me acoge Disti. Porque también lo utilizo mucho el puño. Madre mía, cómo me han dejado. Voy a tener que gastar ya una estrella para recargarme la energía y la vida, que si no... Encima aquí, tío, fase de trampas, tío. Métetelas por el culo. Y encima estas. Qué asco, tío. Es que... Pues estas cosas le cojo asco al juego. Ah, tío, es que me tienen que dar otra vez, macho. Joder, tío, es que tiene que haber siempre uno por ahí o qué también, macho. Joder. Es que encima no lo veo. ¿Dónde coño está este tío? ¿Está aquí metido? Es que me voy a dar la hostia, lo veo venir. Pero estaba imaginando que me iba a dar un puño, me iba a caer justo al hoyo. Digo, ya está, muerto. Ven aquí. Vaya, que ya me han muerto a la puerta, la vengo, ¿eh? Cachis, ¿quién será?
Vale, ya he vuelto. A ver cómo iba la cosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me... Lo sabía. Joder, tío, qué asco de escenario, tío. Qué asco de escenario. Qué asco de escenario, Dios mío. Bah. Bueno, ya tengo lo que me faltaba. Y ni un compañero, qué vergüenza, tío, qué vergüenza. Si es que la máquina siempre me la hace, ¿eh? De verdad, tío, de verdad, de verdad. Es que no puede parar la máquina un poco de dar por culo. No puede la puta máquina, tío. Qué asco, tío, qué asco. Yo, la verdad es que yo creo que debo ser de esos que tiene, que le gusta sufrir, porque es que no lo veo normal como sigo jugando esta puta mierda que siempre me la hace la máquina. Que es una vergüenza. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza de máquina, coño. Dos fases seguidas de mierda con trampas, tío. Lo podrían haber metido por el culo. Masoca era la palabra que no me salía. Tengo que ser masoca, porque madre mía. Estoy jugando este juego. Y me da a mí el puto negro de mierda, coño. Qué asco, tío, qué asco. Joder, tío, joder. Vete a la mierda, juego asqueroso, tío. Y sin un compañero. No sé para qué sirve el potenciador de compañeros y luego no te lo dan nunca. Joder, tío, me aguanta tres golpes con la lanza. Joder, ya está esta. De... Ven aquí, zorra, que te voy a dar bien de hostias. Con esta espada ya sé yo que tú no aguantas. Por culo, mira qué bueno. Joder, tío, joder. Joder, joder, tío, de verdad, de verdad. Tres fases seguidas de trampas. Qué asco, tío. ¿Esto qué es? Va. Bueno, voy a coger esto. Porque he visto lo visto. Y encima... y encima jefes. Madre mía, qué muerto estoy. Encima jefes. No me han dejado ni recuperarme. Siempre la misma mierda con este juego, macho. Aunque bueno, dentro de malo, por lo menos estas tías no... No son tan jodidas. Al menos aquí se han portado. Y me da... Y me doy. Cógeme el palo. Y lo coge. Oh. Lo coge este.
Ni un compañero, qué vergüenza. Ya la vendrán ya los rojos. Las sombras rojas esas. Que esas dudan la de Dios. Y quitan la de Dios también. Bueno, si no me matan estas, porque... Tío, es que te hacen el puto Perry ese de que te aguantan cualquier golpe, tío. Hasta que no te dan, no se quedan tranquilas. ¡Ah, tío! ¡No te da con el palo! Es que... Toma por culo, ven aquí, putilla. Ya estás muerta. Toma por culo. Aquí están, ya vienen estos. Joder, y me da la otra putilla. Y ya me ha dado el otro con el gancho que te hace... ¡Y te hacen un parry, tío! ¡Pero qué juego de mierda! Haberlo metido tú también para poder hacerlo yo, ¿no? Ahí. Vamos al despóculo. Dale, uno menos. Mira, ya me quedo sin arma. Por lo bien que iba. ¡Guau! ¿Cómo lo has chupado, eh? Esas cosas son las que me dan rabia. ¿Esto qué es? Joder, macho, tengo que cogerme estos dos de mierda. Pero no puedes regenerar salud golpeando enemigos. Pero es que esto es muy raro, porque yo tengo aquí para regenerar salud golpeando enemigos. O sea, si utilizo la magia, ¿no puedo volver a rellenarme nunca más o qué? Vale, nivel 22. Y sin ni un compañero. ¡Joder! Venga, tías, que cansáis. Joder, macho. Las putas. Ahí te voy a coger yo, putilla. ¡Ah! Tuvo que dar por culo. ¡Ah! Y no le da. O sea, no me han dado vida. Pues ya está ya muerta. Ven aquí, te voy a dar. Una, dos, tres. Es que quita la de Dios este tío, es el mejor. Va. Va a coger esto. Un compañero, qué vergüenza. ¿Qué nivel llevo ya? 23. Y ni una opción de compañero de máquina que me ayude. ¡Qué vergüenza! ¡Hala! Ahí me dan. Ahí me dan. Últimamente estoy rodeado de muchas putas. ¡Ah! ¡Otra puta de esas! ¡Y qué maldazo me ha dado! En toda cara me ha dado. Con la mano abierta. ¿Voy a cogerme esto que duda más? ¿Tengo de esto? Pues no, no tenía. Joder, y encima jefes, otra vez. Y esta vez no me las van a poner fáciles. Me aseguro que me ponen las sombras estas que son copias de los protagonistas originales. O sea, de los protagonistas del juego. Y bueno, abusan mucho de sus especiales. Y encima son infinitos. Y es lo que saca de quicio. Bueno, esto... Ah, bueno, esto no. Esto es fácil. Joder, tío, ¿ves? Otra putilla que me ha jodido. Ahora que te iba a coger a que le tenía ahí al pavo. Power
esta no me da miedo. Sé que se ha hecho este tío ahora. ¡Uy! Ah, no veo a nadie. Joder, el punky. Ay, es que este en cuanto pilla y como te deje contra una pared, empiezas a dar de hostias incluso aunque esté muerto. 200 de 100, de 3 a 4 segundos, de un 10. Hostia, es que este es un 300, eh. Es que este tengo ya nivel 2, ¿no? Que no lo veo. Ah, sí, lo tengo a nivel 2. Puedo coger a nivel 3 y ya está. Es que ya tengo ya tantos potenciadores que los empiezan a agrupar tanto, que ya ni ves ni el que tienes. ¡Pah! Otra con trampa, tío. Vete a la mierda. Joder, tío, me tuvo que... Yo me quedo aquí. Que vengan todos los que quieran. Mierda, que no me había fijado. ¿Quién me ha dado? Ah, vale, el de la espada. Digo, el de la pistola. Ah, el del otro. ¡Dios! ¡Pero qué juego de mierda! Y me das otra vez, malnacido, hijo de puta. ¿No tienes otro nombre? ¿Cómo me ha jodido la vida el puto Freddy Mercury? Mariquita de los cojones. ¿Dónde estás? ¿Ves? Es que no lo ves. ¡Ay, qué me da! ¿De verdad tienen que venir todos los misiles hacia mí? ¿De verdad? Ya digo, de los nervios esto pone, macho. Es una pasada. A la otra mierda de estas. Va, cuchillo no vale para tomar por culo. Te lo cogen siempre que lo lanzas. Así que nada. Voy a cogerme más salud esa. Pero que no la notas hasta que no tienes nivel 4. Así que... Es como no haber cogido nada. Nivel 26 y ningún potenciador de compañero. Que me ayude. Joder, tío. Las mujeres siempre dando por culo, ¿eh? Ahí está ella, siguiendo dando por culo. ¡Oh! Te ha dado los negros estos. Son un asco. Creo que me ha quitado el negro este. Los cojones. Bueno, no es negro, es calvo de estos, como yo. Más que en versión gorda. Joder, chaval, tío. ¿Ahora qué me ha quitado?
Bueno, no me quita mucho. Joder, tío. Uf. Cogemos esto, esto. Voy a coger 3 estrellas. Que cuando esté mal de salud las utilizaré para rellenarme. Porque como ya no, ya la fruta ya no me hace efecto. Solamente me hace efecto cuando golpea a los enemigos. Paliza, qué paliza. Ahí, ahí. Uy, se me ha escapado. Ay, seguirá andando por culo. Menos mal que no quitan mucho estos con sus 3 pataditas. Ayer estuve jugando una partida offline. Bueno, o sea, sin conexión en directo. Y una de las tías estas de las que llevan serpiente siempre en la cabeza. Empiezan a darle unas pataditas estilo Bruce Lee. Pues tenían perfect. Y de ese combo de pataditas de 3, mira bien el compañero. Pues de ese combo de pataditas de 3 me quitó toda la vida entera, me la fundió. No me dio tiempo ni a reaccionar. Y estaba, creo que por el nivel 40, no, 30, 39 o así. En otra cuenta que tengo 2 de estas. O sea, tanta defensa que tenía activada, tanto no sé qué, no sé cuánto. Y de 3 pataditas de esas así que hace pip, pip, pip. Ala, a tomar por culo. Toda la barra entera. Joder. Joder, si que no te dejan coger nada. Madiconas de mierda. ¿Ves? Es que no te dejan hacer nada, tío. Vete que. ¿Cómo puedes disfrutar de esto, tío? Y encima ahora te van a hacer la magia. ¿Pues sabes lo que otros digo? ¡Hijos de puta! Yo también hago la magia. Joder, tío, joder. Bueno, por lo menos ha quedado este solo. Te veo en tu 30, prefiero ser más fuerte. Aunque me duele no haberme cogido las estrellas porque vienen de lujo, pero. ¡Ay, me da! Pero si estoy dándole la hostia de Dios, de hostias. Y de verdad, me vuelve a dar. ¡Qué asco! Normal que con la segada me escapa, aunque si no me cogía. Es que este tío, no sé, con lo grande que es y lo corto que tiene la... Los brazos, coño. Esa putilla de estas.
Y no da a nadie. Ah, bueno, sí. ¡Otra putilla! ¿Ves? Es que no dejan nada. Ay, me gusta ese grito. Que mueran. Que muerta esta puta. Ah, y aún sigue viva esta. Joder, macho. Es que esta puta no muere o qué, macho, tío. Y aún sigue dándome por culo. Y mejor tenía que ser, coño. Que no pueden, estar tranquilas. Y sigue ahí dando por culo la tía. Si es una mierda de pava, pero no, ahí tiene que estar ella. Hala, ¿quién es el siguiente? A tomar por culo. Hala, más de estas. Por culeras. Me tuvo que dar. La final de vida. Uf, madre mía. Voy a cogerme este. Los cohetes. A llevar. No sé qué llevarme. Va a cogerme este que no lo he cogido seguro. Nivel 30. Esta fase me parece que es una locura. Pero es que se le estaba dando el triángulo, tío. Ya me dan un ventilado al tío. Ahí, ahí. 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 ¡Ah, dos tías! Me han dado por el ojete. Venga, putas. Toma, una puta menos. Con el palo te la voy a meter por aquí. Y se la esquiva. Ahí, ahí, ven aquí. Ah, toma por culo. Un pollo. ¿Cuánto me dan de dinero? De puntos, a ver. 1700. Daño recibido menos 12 cuando tu salud está por debajo del 50%. Va a cogerme este ya. Porque ya las lo que es la defensa de salud y todo ese rollo no vale para tomar por culo. Cuando te vienen ya los enemigos que están ya todos dopados, cualquiera de un golpe te puede quitar la vida. Incluso uno normal ya te puede quitar casi un cuarto de vida. Que no sé por qué hacen ese cambio. Pero se suponía. Joder, ya está. Joder, tío, joder. Ahí, ahí. Venga, lanza, lanza. Ay, me soy tonto. Me la he comido yo porque hace gilipollas. Qué tonto soy, macho. Cortiza la magia porque sé que si me cogían ya estaba muerto. Yeah.
¡Ah, qué hostia! Me ha dado toda la cara, coño. Es que esto es una mierda. ¡Buah, jefes! ¡Qué asco! Pues esto no lo quiero. Voy a cogerme esto. ¡Ay, qué muerto estoy! A ver qué hay aquí. Vale, trampa. ¡Qué asco! ¡Ah, mierda! Lo sabía que me iba, que me iba a meter yo solo. Joder, tío. Es que me toca los cojones esa mierda que le pusieron a la pava. En cuanto se levanta te hace ella una mierda de esas y eso. Pero ¿cómo se puede ser tan puta? Es que esto ya le tengo, ¿no? Sí. Uf, es que no sé cuál coger. Es que este también me viene muy bien. Voy a coger este. Además, no lo tenía. Tenía un compañero, ¿no? Ya ni me acuerdo si tenía compañero yo. Ah, sí. Nivel 1. O sea, nada. Y otra vez con la hostia, con la mano abierta que me da siempre esta puta asquerosa de mierda, coño. De verdad, de verdad. ¡Qué asco, tío, qué asco te tengo, hija mía! ¡Power!
Esa patadita que acabé de desapaga. Eso. Ayer, Dude Perfect me quitó la vida entera. A tomar por culo. Y me tiran. ¿Y ellos no han caído o sí? ¡Ah, tío! ¡Juego de mierda! ¡Juego de mierda! ¿Cómo me han vencido la vida, tío? Dios, qué locura. ¿Esto qué es? Nada, cuando tengo un perfect, quitaré un 40% más de daño. Cuando tengo un perfect. O sea, cuando tenga la salva a tope. De aquí vamos a flipar, pero bien. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si es que no te dejan ya ni disparar. Digo, ni golpear. ¡Qué asco, tío! ¡Pero qué asco! Es que luego me pongo en mala hostia. Pero si es que te hacen parry, tío. También quiero poder hacerlo. Ven aquí. Madre mía. De estos, tío, qué asco. Pero te estoy dándole yo, tío. Y me coge, y me coge y me da. Vete a la mierda, tío. Pero esto qué es, tío. ¿Qué esto qué es? Ah, qué asco de mierda, tío. Qué asco le estoy cogiendo al juego, macho. Es que saca de quicio, ¿eh? Al menos a mí me saca de quicio. Ah, este es una mierda y este es otra mierda, tío. Vaya dos mierdas. Encima tengo un compañero, un potenciador de compañero de nivel 1 que no sirve para nada. Hasta que no tienes nivel 3 mínimo, no, no te sirve de nada. Y ya da todos rojos. Ay, ya me han dado, ya me han dado. No sé, venga, tío, venga, vete a la mierda. Aquí me coge la puta gorda de mierda. ¿Lo que me estás contando, gorda asquerosa? ¿Cómo vas a poder coger, hija mía? Power spot, power spot.
¿Ves? ¡Aguanta todo, tío! Estas gordas de mierda enanas, que dan un asco tremendo, macho. Y me da la patada, tío. Me tiene que dar la patadita. Y me la comí. Toma, no. ¡Buah! Qué locura, tío. Es que no. ¿A que sí, tío? Pues sí. Y estos también, ¿eh? Los negros estos así... rapaos. Mira, ya vino con palo, me parece. ¡Ay, que me la comí! Estos enseguida te cogen cualquier arma. Están en la otra esquina, no los ves. Y ves volar por ahí un arma y te da. Y ya te ha jodido la partida. ¿Qué me ha pasado? Porque como la pantalla no está alejada del todo... Tú estás aquí golpeando a unos y por aquí hay un negrito de esos que coge un arma, te la lanza, la ves venir hacia ti y dices, hostia, ya me la he comido. Y te joden la partida, ¿qué me ha pasado? ¡Uf! Jefes. Menos mal que por lo menos la fase no tiene trampas. Porque no hay cosa que más odie que las fases que tiene encima trampas. ¡Buah! Y encima Max. ¡Qué asco le tengo a este personaje, macho! De verdad. ¿Pero es que me tienen que coger todos o qué? Y me coge... Mira, mira lo que me ha quitado el bastardo, hijo de puta. Que no tiene otro nombre, tío. Mira, qué bastardo. Qué juego más bastardo, tío. Loco, me pongo de mala hostia. ¿Pero cómo me puedes quitar esa vida, hijo de puta, tío? Con toda la defensa que tengo. Y ahora es lo peor. Ahora, cuando se ponen así, mira, ya no tienes ni escapatoria. Y encima... tío. Es que... tío. Me da mucha rabia esto, tío. Es que no tiene sentido que te los pongan así de esta manera. Venga, ven. Y me coge. Mira lo que me ha quitado el malnacido, tío. Malnacido, macho, tío. Yo alucino, macho. Puah, nada, no merece la pena este. Es que encima te ponen cuatro, tío. Es que no puedo saltar, porque tengo el potenciador en el que sacrificas el salto por tener un 15% más de fuerza y un 15% más de defensa. ¡Mira lo que me ha quitado! Pero cómo se puede ser tan puta, y encima era la puta. Tiene que ser mujer, tío. Qué cosa más por culera de... Mira. Cómo se nota que en este juego les gustan las putas, tío. Porque es que las que más por culo me están dando son putas todas. ¡Dios! Cómo lo sabía, una puta tenía que ser, tío. Típica puta de mierda. Ah, qué asco, tío, qué asco. Voy a jugar una más. A ver si me dan un compañero mejor, porque madre mía. Los desarrolladores de este juego entienden mucho de putas. Madre mía, qué cosa más por culera las pavas. Ahora, me tuvo que dar. A tomar por culo. ¿El semanal te refieres? A coger este. No, nunca me he metido en los de estos semanales. De todas formas, creo que
Este es el único. No puede ser jugar en este modo de juego, ¿no? En el semanado, sí. A mí lo que más me interesa de este juego es que cuando te dan potenciadores, que te los den buenos. Que te den un compañero, tío. Que la máquina hace muchísimo. No, pues no, no lo sabía. Yo tengo todo desbloqueado, ¿eh? Si te refieres a lo que son las habilidades especiales de todos los personajes, lo tengo todo desbloqueado, ¿eh? Lo que pasa es que este, en relación fuerza y magia, creo que es el mejor de todos. No, pillado. Ya lo miraré en el semanal. Ya te digo, nunca me he dado por probar lo del semanal. Es que Max lo que tiene es que ya de por sí es muy fuerte, pero es que si encima te salen los potenciadores adecuados y le mejoras tanto en fuerza como en la segada, de que le pones el tóxico, el de fuego y el eléctrico, pues que es una pasada este tío. Y encima el especial, si utilizas el potenciador este de que recobras salud poco a poco por golpes... Uy, un momento, que llaman, ¿eh? Ay, a ver quién llama ahora, joder.
Vale, ya estoy aquí. Es que me ha llamado la de correos. Le entregaron un paquete. Al final el paquete me ha salido más caro. Porque me han hecho pagar aduanas. Qué bien, ¿eh? Qué huevos tiene, tío. ¿Quién de este país, España, coño? Me compro una cosa que me cuesta $25. Y como sobrepasa que el mínimo, que son 22, que estás exento, pues por cobrarte esa mierda de esos 3 euros de más, pues me han cobrado entre los papeles, las taxas y no sé qué, 19 euros me han cobrado de más. O sea, casi me han cobrado lo que me ha costado casi el objeto en sí. Pero claro, es que hay que alimentar este país de ladrones. Al Pedro Sánchez y con todo lo que gasta con esos comunistas de mierda, independentistas asquerosos catalanes que no quieren formar parte de España, que yo por mí cogía y bueno, iba a ser peor que Franco. A esos los fusilaba a todos, a tomar por culo. Pero claro, como Sánchez tiene negociaciones con ellos de que le dan sus votos para que siga presidente, como presidente, pues nada. Es mucho gasto de dinero para alimentar todos esos chiringuitos de mierda. Pues hay que cobrar por todos lados. Subida de impuestos, subida a poder de dar, subida porque te mueres. Tienes que pagar incluso hasta cuando ya te has muerto. Y ahora más que nunca. Qué rabia, coño. Me gasto 25 euros, bueno, $25 en comprar una cosa fuera del extranjero y me han cobrado casi 19 euros. Si lo llevas a ver, me lo compro dos veces. Me cago en la puta, macho, tío. ¿Cómo se roba en este país? Qué descarado, tío. No me extraña que los youtubers se vayan a Andorra, tío. Los que ganan mucho. Yo no gano nada. Aunque no mi día, porque yo aquí en España me gusta mucho, es mi país. Pero bueno. Pero es que no me extraña que la gente que gane mucho dinero se vaya, tío. Si les quitan el 45-50% de lo que generan en un año, dices, madre mía, ¿cómo no te vas a ir? A ver. Venga, vamos por aquí. Este es más rápido y este dura más. De momento, va a cogerme esto que dura más. Que yo, como yo soy de mucho utilizar las armas, cuando veo la posibilidad, va a cogerme este. La maza de pinchos. Bueno, yo hablo solo. El que quiera escucharme bien, porque como nadie escribe. Vale. Uno. Toma. Por culo te la meto. Ahí, dale. ¡Hola, muerto! Mira, la coge por detrás. ¡Qué falso! ¡Qué Judas! ¡Pero qué Judas de juego! O sea, ¿desde cuándo por detrás puedes cogerlo si no lo ves? A no ser que tenga ojos por detrás. Que el único ojo que hay por detrás es el del culo, pero bueno. Me ha salido del alma. Mira, tío. Ya ves, ahora te voy a dar a ti. Hala. Toma. Vale, este no me gusta. Y este sí que me gusta, el tóxico. Voy a coger esto. Y me voy a coger la mina. Antipersona, creo que se las llama estas, ¿no? Estas que se ponen en el suelo para que entre alguien y las pise y se quede sin piernas. Qué cosa más. Y pensar de que esto lo ha quedado un ser humano, tío, en la vida real. Minas de este estilo. Joder. Y hay que ser maldad, ¿eh? Una cosa es matar a una persona, que ya es de lo peor. Pero de ahí una mina antipersona que no te mate, sino que te deje ahí sufriendo totalmente con el cuerpo destrozado. Madre mía, macho. Eso ya es más que maldad, tío. Yo cuando estaba en el servicio militar, nos enseñaban estas cosas. Y digo, pero de verdad no le basta a la guerra con matarse unos a otros, sino que encima también tienes que llegar a hacer un sufrimiento brutal a una persona, tío.
O sea, es que... Mira qué bien. ¡Ah! Es que es una pasada, tío. La maldad que tenemos los seres humanos es... impresionante. A ver quién me viene aquí. Va, el hermanito este. Bueno, el hijo del... Este va a durar un suspiro. Ni lo voy a ver morir. Bueno, pues sí. Mira qué bien. Para mí. A tope. Un 20 o 40. Pues voy a cogerme este. ¿Habéis visto? Bueno, es que no sé si me estáis viendo o no. En esta nueva partida apenas debo de llevar 8 o 9 niveles. Y ya tengo nivel 2 de personaje. Con un poco de suerte llego al 3. Lo cual ya se notará bastante. 9 niveles. En cambio, en el otro, creo que llevaba casi 30 niveles o más. Y todavía iba por el nivel 1. La onda de Dios en darme... Ay, me dio. Yo me quedo aquí. Mira, que ya han pegado a mi putilla. Esta no me la toca a nadie, que paso es mía. ¡Ay, me ha dado esta puta! Siempre me dan con el látigo. O me dan un guantazo con la mano abierta o me dan con el látigo. Pero siempre me acaban dando. Voy a cogerme este. Y me voy a coger este, que está en rojo ya. Le quedará un golpe o dos, pero por lo menos... Al que le dé, me lo voy a ventilar. Nivel 10. ¿Eso te lo ha quitado eso? No me lo creo. Ah, ya me está parecía a mí raro. Pero por lo menos la ha matado. Un golpe. La putilla esta. Ah, todavía tengo el salto. Ya no sé. Yo pensaba que... Aún estoy yo pensando en las habilidades que tenía de la anterior partida. Ya, es que esa cogida sí que es guapa. La escoges por detrás. A la versión Shiva de... No. En este modo no. He probado... Mira, de los que mejor se me ha ido... Ha sido con Sherry también. Sherry es muy buena. ¿Sabes por qué? La considero muy buena. Porque tiene un ataque especial. Bueno, un ataque especial, no, una magia. Me imagino que habrás jugado este juego, ¿no? Tú sabes esta segada, ¿no? Que haces así, hacia adelante, y este se lanza en segada. Pues Sherry se lanza así como con un rodillazo, con la guitarra, y le hace prácticamente invulnerable. O sea, cualquier persona que le venga de frente no le puede hacer daño. O sea, te pueden venir los gordos echando fuego por la boca o las tías estas que tanto saltan y dan pataditas. Que con ese rodillazo a la tía nunca le dan. ¿Sabes? No es como si... Es eso, es invulnerable. No le hacen efecto. Y es muy buena. Y luego también tiene la onda expansiva, que es pequeña, cuando utilizas la magia del triángulo. Y es muy buena, porque si estás rodeada de enemigos o lo que sea, utilizas el triángulo y te los quitas a todos. Y luego ya su especial ya no me parece tan bueno. Bueno, pues mira, si te quedas un rato o muero pronto, me la cojo un poco para que veas cómo juego con ella y lo verás. Con Sherry fue con la primer personaje que llegué a pasarme el nivel manía. En este juego, el nivel en manía plus. Con este, por ejemplo, no. Con este imposible, con este tío. Soy incapaz. En cambio, con este, con las habilidades aquí en el juego, ¿sabes? Soy capaz de llegar más lejos. ¿Ves? Mira esto.
O sea, la versión vieja de Shiva, pues no lo sé, tío. Shiva, la versión nueva es muy, muy buena. ¿Ves? Por ejemplo, esta magia, este potenciador, mira lo que te da. Te da un 15% más de fuerza. Recibes un 15% menos de daño. O sea, que es como si fuera una defensa también. Y tienes una velocidad de 15. En cambio, te pide que ya no puedes saltar. O sea, tienes 15% más de fuerza sumado a lo que ya tengo en el otro potenciador. Y encima te hacen menos daño al golpearte y eres más veloz andando. O sea, es que es todo buenísimo. Y el salto se utiliza muy poco. Salvo cuando te viene el Freddie Mercury. Que no sé si sabrás quién es Freddie Mercury, porque yo me enteré por pura casualidad. Pues ya lo probaré, a ver qué tal es el Shiva, la versión antigua. Ese, sí, mira, que tú sabes, sí. Pues es que no sé quién me lo dijo hace tiempo, de que era Freddie Mercury, tío, que lo habían cogido para hacer una especie como de amago. Este está muerto ya. Este ya no puede hacer nada, este tío solo. Como si se queda. ¡Ah, se ha huido! Lo sabía, tío. Estaba intuyendo. ¡Ah, que me la ha vuelto a quitar! Es que aquí, como cojas a uno aquí en la esquina, le haces plas, 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 plas. Sí, pero si te das cuenta, no hace mucho el tío. 20% más de daño. Lo único que tiene es cuando te lanza cosas, ¿sabes? ¿No? Las bolitas esas eléctricas, pero por lo demás, y lo del suelo también, pero es un enemigo sencillo. Encima es lento. Hasta que se recarga y el tío se levanta, puedes estar dándole de hostias. Qué bien me ha salido. ¡Ah! ¡Que le he tirado por el gordo este de mierda! Me voy a quedar aquí en medio. ¿Saben qué me da? Lo sabía yo, ¿verdad? Voy a cogérmelo. Venga, ahí va. ¡Ah, mierda! El fuego lo ha metido para adentro. ¡Uy! ¡Me salto más chiquitín! ¿Ves? ¡Joder, qué lejos llegan estas putas! ¡Ja! ¡Coge! ¡Mierda! Creo que quería coger la botella, tío. Vale, me voy a coger esto. 3 estrellas, que las 6 estrellas me van a venir de lujo. Que este tiene una magia muy buena. Otra de los huevos. Voy a coger mi cuchillo. ¡Ah! Ahí, ahí. Ah, mierda. Mira cómo le quería dar el colada. Y me ha dado a mí también. Ah, es que es una pasada este tío, macho. ¿Cómo te coge?
Buah, dejado seco, eh. Bah. ¿Eh? Bah, no me gusta. No se nota nada. Hasta que no tienes nivel 4 de ese potenciador, no sirve de nada. Y de aquí a que tenga nivel 4 de ese potenciador, posiblemente me salga una vez y no más. Salud. No le quita vida, tío. ¡Ah, tío! A cogérmelo. ¡Uy! Ah, bueno, por lo menos para el fuego. Mira lo que le ha quitado, tío. Qué pasadas son las armas doradas. Estaría guapo tenerlas infinitas, tío. Ah, mierda, ahora me tiene que dar otro. Vale, a ver qué hay aquí. Joder, pues aquí no me han dado mucho, ¿eh? A coger este. Pues me intoxica. Y viene jefe. Y me llevo la espada de Cloud. Yo siempre la llamo esta la espada de Cloud. Por el tamaño que tiene. Que me recuerda mucho al del Final Fantasy VII. No sé si conocerás el juego. Uy, lo malo que dura poco. Joder, qué bien estaría esta que tuviera versión dorada. Yo solo, qué tonto, tío. Ah, me tuvo que dar. Es que no sabe. Voy a dar con esto, perra. Me tuvo que dar. ¡Ah, que me pilló! Te voy a dar con el palo. Con el palo te lo voy a meter. ¿Qué ves? ¡Qué asco de día! Que por aquí. Voy a cogerme este. Me va a llevar la fregona. ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es. Joder, las 3:00. Joder, cómo se me ha ido la mañana. Ah, mierda, me los ha separado. Ah,
No estaría mal que las granadas también les afectara a los enemigos, ¿eh? Se supone que una granada se explota, te tiene que dar a todos, no solamente a mí. Sería lo normal. Vale, voy a coger un pollo. ¿Este qué da? ¡Buah! Este es... un arma de doble filo, esto. O sea, haces un 100% más de daño, pero es que encima la máquina te hace un 100% también más de daño. O sea, es, ya te digo, un arma de doble filo. Tienes que ser una máquina jugando de que nunca, nunca te den. Y tener la suerte de que no estés en un nivel donde hay armas por el suelo y que alguien las coja y las lance y no la veas. Porque entonces ya te han ventilado ya la partida. Cuchillo de Rambo. ¡Ah, me ha dado, tío! ¡Asqueroso de mierda! Un Mindungi, tío. ¡Ah, qué rabia, tío! Bueno. Y no me iba a dar ese, me iba a dar otro. Voy a coger cuchillo de Rambo. ¡Ah, qué bueno es este tío, macho! Es que es una pasada, me encantan todos sus golpes. Más fuerte todavía, de 20 a 30, más el 15% que tenía del potencial aquel que sacrificabas el salto, 30 y 15, 45. Vaya pasada. Y si luego encima tengo el potenciador, que no lo sé. No, no lo tengo, o sí. El de si tienes la vida al 100%, eres un 20% todavía más fuerte, que no lo tengo, me parece. Tengo el del otro. ¡Ey, putillas! ¿A dónde ibais, putillas mías? Más putas. Ya me iba a dar, ¿eh? Pero yo estoy a todas. Ah, toma por culo. Buenas este arma, tío. Ah, qué buena. ¡Ah, potenciador! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué pena! Coño, es que las tres estrellas también son buenas, pero un compañero hace mucho más. Como he dicho, y volveré a repetir 100 veces, la máquina pierde mucho el tiempo en intentar matar lo antes posible a tu compañero que a ti, por lo cual te deja vía libre de poder atacarles como quieras. ¡Buah, los gordos estos de mierda! Estos son asquerosos, tío. Estos son inmatables, macho. Es que yo no sé cómo matar a estos tíos. Lo bueno que tiene esto es que al menos la fase esta... ya se va a encargar la máquina de matarlos también a ellos. Mira, mira, es que no hay por dónde coger esto. Thank you.
Me he tenido que sacrificar una magia, porque si no... No sé si habrá algo más por aquí. Vale, pues ya está. Y me da. ¿Ves? Es que no lo ves, tío. Qué asco, tío. Qué asco. Es que esto no me gusta, tío. Así me han jodido la partida muchas veces. Partidas que iba, que tenía buenísimas. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ha visto? Ahora esta la he visto venir. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a curarla. Pero esta, de cosas como esas, de que te lanzan el palo. Estos ya sí que quitan vida. Estos que son así de sombras rojas. Quitan la de Dios. Joder, tío, pero... Dios, que me da mucha rabia, esto. Venga, tío. Y encima me ponen otra vez al de este, tío. Menos mal que le he pillado ahí. Vale, no tengo nada. ¿Esto qué es? Daño infligido a un 55% cuando tienes el 100% de tu salud. Madre mía, qué pasada. O sea, 55 más 15. Madre mía, ya son 70. Más luego... o sea, el 15 de cuando cogí aquel potenciador que sacrificabas el salto. Y luego no sé si tengo un 20 o un 25% de... Ya me lo han quitado el perfect, qué asco. Ah, que bien viene un compañero. ¿Lo estáis viendo? Que bien ayuda. Oh,
hostia aquí, tío. Aquí esto es violación, tío. Esto es violación pura y dura, tío. Los coges ahí en una esquina contra una pared o lo que sea y ya está, tío. Si es que si no te tocan, teniendo la fuerza que tiene este tío y las mejoras, no sé qué manda por aquí. ¿Ves? Este ya no sirve de nada. Aunque lo cojas, ya no puedes volver. Sigue sin poder saltar. Este nuevo potenciador no sustituye al anterior que lo has cogido. Así que no sirve para nada. Así que me voy a hacer con este, que dura más las armas y ya está. Que me va a venir bien porque encima viene el jefe. Y la lanza esta viene de lujo para los jefes. Para mantener la distancia. Sobre todo si te vienen sombras o réplicas de los protagonistas principales que abusan mucho de sus magias. Y encima las hacen infinitas. ¿Ves? Ahí tenemos al este. Ya, nos hemos cargado uno. Y de regalo te la lanzo. Bien. Me la voy a llevar por darle un último golpe. A esto que era, nada. Este mola más. Y no lo tenía. Uf, que solo estoy. Nadie me escribe, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Muy mal. Si alguien me está viendo, podría preguntar algo, ¿eh? Que no muerdo. Salvo en el juego. Que me pongo en mala hostia de vez en cuando. Ahí. ¡Hala, tío! Me ha dado. Hostia, me están aquí jodiendo, pero bien, ¿eh? ¿Ves, tío? Estos putos parries de los cojones. ¿Cómo me da la vida, tío? Ay, me dan dos veces. Y me... Ah, tío. Tuvo que aguantar hasta el final, la perra. Me tuvo que dar, qué asco, tío. Joder, tío.
Y aún siguen. No me lo creo. Pues me ha quedado, me ha dejado seco, la máquina. Voy a cogerme la espada. Ya toma por culo. Madre mía. Me he empezado muy bien. ¿Ves? Es casi no se puede, tío. Te dejan secos, no te dan casi en la anterior fase para rellenarse de salud. Luego te ponen una tía de estas que son sombras rojas que quitan los 3 de vida y ya habéis visto. Y si hubiera sido en un nivel 35 o 40 como he llegado, esas tres pataditas que te da, aunque hubieras tenido la barra a tope y mejoras de defensa y todo a tope igual, te quita la vida entera. O sea, es que me hubiera matado igual. Es que eso yo no lo entiendo, por qué te pega ese cambio así de repente la máquina. O sea, realmente el único beneficio que notas en este juego con los potenciadores es cuando te vuelves más fuerte, cuando aumentas la fuerza. Cuando tienes un compañero que tiene nivel 3 o nivel 4, que te salgan buenos aliados y ya está. Y la magia. Cuando tienes que hacer especial, si tienes cohetes o lo que sea, el potenciador este de que utilizas, que cuando golpeas a los enemigos te regenera salud. Cuando hay muchos enemigos en pantalla y estás jodido y utilizas el super especial, como da a todos los enemigos en pantalla, pues la salud te la puedes regenerar casi entera. Pero lo demás, todo lo que sean defensas y hostias, no sirve para tomar por culo. Porque me lo han dicho muchas veces. Cuando llegas ya a cierto nivel, es que cualquier enemigo te quita media barra o más. O si te lanza un cuchillo o lo que sea, y te joden. Y nada. ¡Ay! ¡Me voy a comer! ¡Ay! Como veo que nadie me habla, estoy más solo que la una, pues tampoco tengo motivos para seguir aquí. Así que nada, me voy. Así que nada. Hasta la próxima.